Buenas tardes en México y Latinoamérica. Buenas noches en España. Bienvenidos a nuestro programa en vivo de la décima conferencia del primer Congreso Iberoamericano de Arquitectura, Interiorismo Año 2020, dedicada a la arquitectura de interiorismo de Sordo Maddaleno Arquitectos, con la participación de la arquitecta Nadia Borrás Markovic, directora de interiorismo de la firma mexicana Sordo Maddaleno Arquitectos. Les comento que los webinars del CIDI 2020 apoyan la exhibición de la magna exposición de la décima Bienal Iberoamericana de Interiorismo, Diseño y Paisajismo 2019-2020 en el Museo Nacional de Arquitectura del IMBA, en el Palacio de Bellas Artes de México, con la participación de 150 de las más importantes obras de interiorismo, de 80 de los estudios más destacados en México, Latinoamérica y la Península Ibérica. También les comento que realizaremos la ceremonia de premiación de la tercera Bienal Mundial de Interiorismo este jueves 26 de noviembre a las 19 horas de la Ciudad de México, de manera virtual en Facebook Live y YouTube. Hoy jueves ya tenemos el cómputo final de los jurados internacionales de la tercera Bienal Mundial de Interiorismo 2020. Vamos a la transmisión de información muy importante de nuestros patrocinadores Arte Cuccini, Pedini y Esterno y Vileron Bock. Bien, pues ahora vamos a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy, no sin antes mencionar que hablar acerca de la semblanza del titular del despacho Sordo Maddaleno Arquitectos, el arquitecto Javier Sordo Maddaleno Bringas, presidente del Consejo. Javier Sordo Maddaleno Bringas nació en la Ciudad de México en 1956. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana del 74 al 79 y ha contribuido enormemente al desarrollo y estilo arquitectónico dentro de México, mejorando el entorno y la calidad de vida de los usuarios. Su vida profesional, con más de 40 años de experiencia como arquitecto y desarrollador, ha sido sumamente prolífica, con aproximadamente 400 proyectos diseñados, más de 9 millones de metros cuadrados construidos y alrededor de 4 millones de metros cuadrados desarrollados. Como otras actividades relevantes en el medio, Javier Sordo Maddaleno Bringas es miembro del Colegio de Arquitectos de México, socio de la Sociedad Mexicana de Arquitectos, miembro honorario del Instituto Americano de Arquitectos, AIA, miembro de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. También pues es miembro honorary fellow del CIDI, Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores. Es integrante del patronato del Teletón,
consejero de Clubes Industriales, consejero de Hoteles Intercontinental, consejero de Grupo Inditex, consejero también de la Universidad Centro y consejero de importantes centros comerciales como Arts Pedregal, Plaza Satélite, Plaza Universidad, Antara Fashion Hall, Centro Comercial Angelópolis, Antea Lifestyle Center y Andamark Lifestyle Center. La evolución de mi arquitectura ha sido a través de la experiencia del trabajo y de realmente ir entendiendo todos los elementos que influyen sobre la construcción y la percepción del edificio. Nuestra invitada del día de hoy, la arquitecta Nadia Borrás, directora de diseño de interiores de Sordo Maddaleno Arquitectos. Nadia Borrás Markovic, que es egresada de la Facultad de Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1994. A lo largo de casi 25 años de carrera profesional, ha estado íntimamente involucrada con el desarrollo del diseño en diversos tipos de edificaciones como corporativos, comercial, hoteles, residencial y de salud. Cursó el diplomado en diseño y construcción sostenible por la Universidad Iberoamericana en el año 2007 y la maestría en arquitectura bioclimática por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2004. Su asidua búsqueda por conjuntar la funcionalidad estética de los espacios con la lógica estructural del proyecto la ha dirigido a formar una filosofía de diseño que se basa en la integración de todos los elementos. Su premisa conceptual es desarrollar espacios interiores atemporales que generan experiencias y atmósferas que inspiran. Toma la arquitectura exterior y diseña la arquitectura interior de manera integral, resultando en ambientes armónicos definidos por materiales y paletas de colores acordes a la naturaleza misma del proyecto. En realidad, el diseñar es como la alquimia. Se trata de encontrar la forma armónica de combinar, ensamblar, conjuntar y transformar varios ingredientes con pasión y claridad para satisfacer una necesidad y provocar una sensación. Le damos esta mañana pues la bienvenida a la arquitecta Nadia Borrás Markovic y bueno, pues compartiremos su presentación para que inicie con su conferencia. Adelante, Nadia, bienvenida. Muchas gracias. No, pues antes que nada, muy agradecida por la invitación a participar en estos webinars, que creo que es el futuro también de la comunicación del diseño y la arquitectura y de muchas cosas, y que está muy bien que lo estemos promoviendo y que tengamos esta comunicación también entre colegas y entre la gente que le interesa este tipo de actividad, ¿no? Creo que es súper, súper importante. Obviamente, gracias a los patrocinadores que permiten que esto suceda. Y bueno, pues vamos a compartir algo de lo que somos como despacho. Yo ya tengo 12 años trabajando en Sordo Maddaleno Arquitectos. La verdad, me siento muy orgullosa de ser parte de uno de los despachos con mayor trayectoria y tradición en México. Y llevando el área de interiores, hemos generado un grupo interesante en el área de interiores. Hacemos mucha integración con la parte de arquitectura también, desarrollamos los proyectos en conjunto y creo que es uno de las mayores beneficios que tenemos en el despacho, de poder tener la oportunidad de juntar arquitectura con interiorismo. Entonces, les voy a platicar un poco. El despacho surge hace 80 años prácticamente con don Juan Sordo Maddaleno, que es el padre de Javier. Ya murió, pero el legado de don Juan es uno de los principales exponentes y digamos que arquitectos de la arquitectura contemporánea en México, cuando la arquitectura moderna en México empieza a tomar un poco de fuerza. Él es de los principales exponentes y pues a lo largo de tres generaciones ya el despacho sigue a la par con los tiempos que vivimos, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo.
Me encanta esta foto porque desde estos tiempos que todavía algunos nos tocaba dibujar en a mano en respiradores, ¿no? Que la arquitectura se hacía prácticamente a mano, ¿no? Es muy, muy nostálgico, ¿no? Tener como este tipo de historia dentro de los proyectos que hacemos. Aquí una pequeña semblanza de los proyectos muy importantes que desarrolló Don Juan. Él empezó a desarrollar sobre todo los centros comerciales en México, como los conocemos ahora. A la fecha seguimos desarrollando centros comerciales y bueno, los desarrollamos y los comercializamos. Muchos de los edificios de exponentes de la arquitectura moderna todavía siguen ahí, algunos ya no. Diferentes tipologías, iglesias, edificios comerciales, edificios residenciales, ¿no? De todo un poco. La segunda y la tercera generación, ¿no? Que es Javier con sus hijos, ¿no? Javier y Fernando son arquitectos y José Juan es el que lleva toda la parte del desarrollo inmobiliario. Entonces, todos estamos involucrados dentro del desarrollo de lo que hacemos en la oficina y la verdad es que con visiones muy, muy vanguardistas y muy a futuro y muy, muy en lo que estamos haciendo todos los días. Voy a poner mi pantalla, perdón, en full para que la podamos ver un poco mejor, perdón. Listo, ahora sí. Y bueno, voy a hacer un recorrido un poco por todo lo que hemos venido haciendo últimamente para que tengan la gente que no nos conoce una idea de todo lo que desarrollamos y también un poco que vean cómo la filosofía del despacho es que cada proyecto tiene su propio ADN, ¿no? Cada proyecto tiene su propia personalidad y no somos partidarios de tener una línea de diseño para todo igual, sino que cada proyecto tiene que tener su propia línea de diseño de acuerdo a lo que realmente necesita ese proyecto, ¿no? Entonces, en usos mixtos hay varios ejemplos, ¿no? Que son estos proyectos donde tenemos comercio, tenemos oficinas, tenemos vivienda, y que sean algunos que están ya desarrollados desde hace tiempo, algunos que están en desarrollo y algunos que van a futuro. Aquí voy a empezar a hablar un poco sobre los centros comerciales, que Plaza Satélite fue de este tipo, con este tipo de formato, donde era un espacio abierto, y de pronto, conforme se fue comercializando, tuvimos que irlo cerrando. Las áreas de estacionamiento que se necesitaban, pues, cada vez fueron siendo mayores. Entonces, de pronto, como se ve en esta foto, teníamos demasiado espacio designado al estacionamiento y que al final del día, pues, son metros cuadrados que son visibles y son utilizables. La realidad es que también la preocupación mucho de la oficina es hacer ciudad, ¿no? Creo que es importante que los proyectos de arquitectura tengan un alcance mayor a solamente el terreno en donde están plantados, sino que tienen que tener también un alcance a nivel ciudad y a nivel lo que pasa, de cómo influyen en el quehacer urbano de los alrededores donde están, ¿no? Entonces, hubo una ampliación del centro comercial para dar mayores espacios a comercios, pero también quisimos dar algo más que se pudiera disfrutar a nivel urbano. Y esto es generar estos espacios verdes, generar un parque con diferentes actividades que la gente pudiera disfrutar no nada más estando dentro del centro comercial, sino que también estando afuera y en los alrededores. Entonces, se generó todos estos espacios donde puedes tener un evento al aire libre con estas escalinatas que están hechas con la misma vegetación. Tienes algunos pabellones donde tienes algunos lugares para comer. Tienes espacios donde los niños pueden jugar. Tienes espacios naturales donde te puedes ir a sentar y a tomarte un café. Entonces, tienes como todo este
esta vida dentro del mismo centro comercial en un área que además es un poco, digamos, hostil porque tenemos el periférico, que es esta vía que rodea la ciudad y que da demasiada actividad de coches en esa zona y que no es muy fácil llegar, digamos, a nivel caminando o en bicicleta o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, se hizo otro edificio completamente para el estacionamiento, se aprovechó este estacionamiento que estaba al aire libre para generar este parque y entonces creo que se lograron espacios muy amables, espacios que generan este tipo de sensaciones de ciudad y de urbanidad y de que no nada más vas al centro comercial como a comprar o a encerrarte, sino que puedes tener otro tipo de actividades. El paisajismo, trabajamos muy en conjunto con muchos especialistas como de paisaje, de iluminación, incluso tenemos un área de desarrollo urbano dentro del despacho. Entonces, todo esto se plantea como un estudio que engloba muchos tipos de disciplinas que nos ayudan a tener un proyecto integral, ¿no? Esta es la zona donde puede haber algún evento, algún concierto, alguna actividad, pero también es una zona de relajación donde la gente puede ir a nada más a estar, ¿no? Incluso la misma gente que trabaja dentro del centro comercial, pues es un plus para ellos, ¿no? Tener estos espacios maravillosos, ¿no? El mismo centro comercial a nivel interior se le hizo una remodelación, se abrieron los espacios, regresando un poco a este tema de tener los centros comerciales abiertos al aire libre, lo más aireados posible para también generar parques interiores, ¿no? Donde la gente también se sienta muy, muy a gusto de no estar nada más entre las tiendas, ¿no? Se generan estos huecos, como estos patios, un poco rememorando toda la tradición de la arquitectura colonial, donde tienes estos patios abiertos maravillosos, donde también ahí puede haber eventos, donde también de alguna manera se genera un espacio muy, muy abierto y muy, muy agradable. Otro espacio de usos mixtos es Arts, que también es un espacio donde hay centro comercial, tenemos oficinas y tenemos este espacio que se generó porque ahora tenemos también mucho la inquietud de incorporar el arte a nuestros proyectos. Entonces, hicimos esta especie de galería dentro del mismo proyecto del centro comercial que es un proyecto que se llama Arte Abierto, donde hay diferentes exposiciones que están curadas por un consejo de curaduría artística que tenemos también con el que trabajamos. Y entonces se generan estas exposiciones que son temporales y que van siendo un atractivo extra que se le da también al espacio, ¿no? También este espacio verde que está en el techo de prácticamente del centro comercial y que también tiene estas zonas lúdicas para descansar y para estar y relajarse, y el espacio del arte abierto que es muy, muy interesante. Y ya también la parte interior, que son prácticamente corredores abiertos, tenemos vegetación en todos los niveles, todos los pisos del centro comercial tenemos mucha vegetación y siempre, siempre muy abiertos los espacios y con estas zonas para sentarte, con espacios para poder disfrutar. El caso de Antara, que es uno de los primeros también de los centros comerciales abiertos que se hicieron, que también es también un proyecto de usos mixtos, que también tiene un desarrollo, ha sido un desarrollo por etapas y de las primeras etapas se elaboró este edificio de oficinas con el centro comercial abierto que está en el interior, después las dos torres que ven atrás, las dos torres blancas, nuestras oficinas están en la torre de la derecha. Y hay un proyecto para expandir el centro comercial hacia el terreno que originalmente todo ese terreno era la planta de General Motors y de hecho en la esquina estaba su corporativo. Nosotros ahora General Motors está en el edificio corporativo Antara 2, que es uno de los edificios que están aquí. Y entonces vamos a expandir hacia la esquina el centro comercial y va a haber una torre que también va a tener usos mixtos y va a haber un hotel y tal vez haya vivienda u oficinas.
Y en la otra esquina, la idea también es tener otro elemento que pudiera ser tal vez algo de vivienda. Entonces, es un proyecto muy a futuro también que se está desarrollando. Esta zona, pues, ha crecido muchísimo. Como podemos ver, toda esta zona era industrial, ¿no? Y ahora se ha vuelto una zona, pues, también de mucha actividad de oficinas, de vivienda, de comercio. Y también estamos tratando de hacer ciudad aquí, ¿no? También hay un proyecto interesante de hacer algo con la calle de atrás que es Cervantes Saavedra, donde está el Museo Jumex, donde está el Museo Sumaya, para hacerla peatonal, para hacerla más amable, tratando de trazar rutas ciclistas que llevan a Polanco, a los principales puntos de Polanco, que la gente que trabaja y vive aquí se pueda transportar de una manera más fácil a los espacios céntricos de la ciudad o a las zonas donde está el metro o las zonas donde están los autobuses. Entonces, es importante el tema de que nos interesa muchísimo ir más allá del proyecto en sí como tal, ¿no? Sino que queremos hacer ciudad y queremos expandirlo y darle un beneficio a la ciudad y que esto se vaya de alguna manera como haciendo exponencial hacia afuera, ¿no? Del mismo proyecto. Este es el interior de Antara, donde también pues suceden muchas cosas al interior. También hay intervenciones artísticas, obviamente de acuerdo a la temporada, pues van sucediéndole cosas al espacio y mucha gente va pues nada más a pasear, ¿no? A final de cuentas, uno se quiere ir a tomar un helado, un café, puedes estar, es como estar en un parque interior, digamos, ¿no? Este es el boceto de la nueva torre y la expansión de Antara, lo que se proyecta hacer y cómo incorporarlo al resto de las calles aledañas. Este es un proyecto que estamos desarrollando, que les voy a platicar un poco de él más al final, que es Colón, es en sobre Reforma, sobre el corredor Reforma en la Ciudad de México, que es uno de los corredores pues más históricos y más importantes de la ciudad, donde se están desarrollando muchísimo este tipo de construcciones, que también estamos viendo abarcar un perímetro un poco más grande, donde también se genera y se regenera, sobre todo, más que nada, esa parte de la ciudad. Hay un terreno donde hubo un edificio que ya no está, varios edificios que ya no están, entonces varios edificios que están abandonados, varias calles que están en no tan buenas condiciones. Entonces, la idea es generar todo un polígono donde sucedan cosas y donde se regenere la vida en ese punto de la ciudad que es neurálgico, porque de ahí también está súper cerca del centro histórico, está súper cerca de toda la parte céntrica y comercial de la ciudad. Entonces, es un lugar como muy, muy importante y muy icónico, pero lo vamos a ver al final. Les vamos a platicar un poco más sobre él. En cuanto a hospitalidad, pues también tenemos muchísimos proyectos que hemos tenido a lo largo de la historia, muchísimos. Estos son parte de los últimos. Me encantaría enseñarles todo lo que se ha hecho en 80 años, pero necesitaríamos unos 2 días para poder terminar de ver todo. Sí, pero bueno, estos son de los últimos proyectos y de los futuros proyectos que estamos realizando. Que estamos en diferentes zonas de la República Mexicana y también estamos haciendo algunos proyectos ya a nivel internacional, que también eso es algo que nos enorgullece mucho porque ya estamos llevando la arquitectura mexicana muy en alto fuera de las fronteras de México. Como ejemplo, el último proyecto que tenemos construido es un desarrollo en Los Cabos, en Baja California, que se llama Solas. Es hotel y tiempo compartido, lo opera Marriott y es un proyecto que desde su inicio la idea fue como tener mucho cuidado con la naturaleza y tener esta integración con el entorno y tener este verdadero, desgraciadamente tenemos como arquitectos pues un poco la maldición de que lo que hagamos pues va a generar una huella, queramos o no, en el planeta, ¿no? Entonces la idea es hacerlo pues lo más conscientemente posible de poder
tener esta integración y de darle algo también a la naturaleza. Entonces, aquí la idea es que todas las habitaciones de la parte baja están aterrazadas y las azoteas están cubiertas con la vegetación de la zona. Durante el proceso del proyecto se generó un vivero, que también ahí el cliente creo que toma una parte muy importante en el desarrollo de los proyectos y también su voluntad de hacer cosas, ¿no? Él tenía un terreno y nos lo dio para poder hacer este vivero, para que pudiéramos tener todas estas vegetación que rescatamos del terreno y mucha otra que se fue trayendo de ahí mismo para hacerla crecer y que cuando ya llegara el momento se pusiera ya, digamos, de cierto tamaño en las azoteas. Y que la ventaja que tiene, sobre todo en un proyecto como es un hotel, que donde siempre el mantenimiento es muy importante porque la idea es que tengas el menor mantenimiento posible, pues prácticamente la vegetación siempre es como está en la zona. Si está seco, pues va a estar seca, ¿no? Y si llueve y se pone verde y si le tiene que salir una flor, le va a salir una flor. Entonces, es increíble porque es como si parte del cerro y parte del terreno estuviera dentro de la edificación misma. Las fachadas que dan hacia la carretera, pues son fachadas que de alguna manera también tienen algo que decir, ¿no? De lo que tú ves desde la carretera cuando vas llegando. Tratamos de hacerlo no tan masivo, por eso también tiene como estos quiebres y tiene algunas inclinaciones para no tenerlo tan de frente a la carretera. Y todos estos elementos que lo conforman, siempre relacionados con la vegetación. Aquí desarrollamos el proyecto de arquitectura y los interiores también. Y también metimos otra vez el tema del arte. Nos metimos mucho con el artista a buscar las raíces de la Baja California. Este tema de las pinturas rupestres, el mural que ven ahí atrás, tiene algo que ver con este tema de las pinturas rupestres, que es como también una idea de la bienvenida a la recepción, este sol de donde salen todas estas figuras que parecen que son como de otro planeta. Y todo el hotel está lleno de estas historias de la Baja California, ¿no? Que creo que es bien importante darle esa localidad a los proyectos y también hacerlo de una manera sutil, ¿no? O sea, porque muchas veces cuando nos dicen que le tenemos que poner el elemento mexicano al proyecto, pues no irnos al zarape y al sombrero y al jarrito de barro, ¿no? Sino realmente hacer algo como con esos materiales, con esa intención para que sepamos que estamos en México, ¿no? De alguna manera. Y también a través de los materiales, ¿no? Que los materiales que utilizamos muchos son materiales muy neutrales, ¿no? Son piedras y maderas y materiales aparentes que nos gusta mucho que el material diga lo que es, ¿no? Muchas veces es, a veces no se puede, pero la mayor parte del tiempo tratamos de utilizar estos materiales naturales, ¿no? Esta es la recepción del tiempo compartido, ¿no? Que es una recepción muy, muy diferente a la anterior. Las dos tienen esta ventana con la vista al mar, ¿no? Porque finalmente cuando llegas a una playa quieres ver el mar, ¿no? Entonces es lo primero que ves y tiene también estos elementos de arte y tiene los elementos que necesita tener para el uso que tiene en esta recepción, porque aquí se reciben más grupos, necesita un poco más de área. Sin embargo, también volvemos al tema de los elementos. Siempre el edificio tiene el mismo material que va por todos lados para darle esta unidad y tiene algunos toques especiales en algunos acentos para hacer los espacios distintos de acuerdo a su uso. Una de las diferencias que tienen estas habitaciones que los hacen distintos a muchos de los hoteles que existen en la zona es que tienen unos patios interiores privados, las habitaciones. Entonces tú llegas a tu habitación y tienes este pequeño patio que tiene esta techumbre, tiene algunos elementos que tal vez cuando es de noche puedes disfrutarlos de un lado, además de que tienes la terraza, ¿no? Que da hacia el mar. Entonces tienen esta entrada muy particular que es diferente a las demás habitaciones. Y adentro de las habitaciones pues tienes esta experiencia de estar prácticamente en la naturaleza. Esta vegetación que se ve es el techo de la terraza de abajo. Ahí de abajo hay otra habitación
y prácticamente no sientes que estás en un edificio, ¿no? En realidad, todos los sombreados con este tipo de elementos también naturales de la zona, el toque de la hamaca, que es también parte de lo que, del tema que les platicaba, del toque mexicano, los textiles, que son textiles hechos por artesanos mexicanos, pero con diseños más contemporáneos. Y bueno, la amplitud de los cuartos, que ahora ya el baño toma un carácter muy preponderante en la hotelería y se vuelve muy, muy, muy representativo ya de la habitación del baño. Entonces, tratando de integrar el baño al ¿cómo se llama? Al cuarto, ¿no? Y el tema de la iluminación también, que es muy importante, que trabajamos con diseñadores de iluminación muy, 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 muy buenos, que también nos ayudan a que los ambientes de los espacios se vuelvan mucho más interesantes. Los proyectos de hotelería son súper interesantes porque tienen todos los programas en uno, ¿no? Tienes restaurantes, tienes el spa, tienes las habitaciones, tienes las partes de oficinas, tienes las albercas, tienes todo en uno, ¿no? Entonces, de pronto es complejo. El equipo, la verdad, con el que trabajamos es un equipo que pues, a final de cuentas, es muy, muy entregado porque son proyectos que tienes que llegar muy, muy, muy a detalle, sobre todo a nivel de interiores, y son muchas cosas que tienes que contemplar, sobre todo cuando el operador está también de por medio y también es el otro cliente, digamos, que tienes, ¿no? Este es uno de los restaurantes donde aplicamos también estos pisos que son como rememorando los pisos de pasta tradicionales que se usan en algunos lugares de México. Y la arquitectura como también muy invisible, ¿no? De alguna manera tratar de que la arquitectura se vuelva invisible y que también te sorprenda, ¿no? Cuando cruzas este pasaje y llegas al mar, de pronto te encuentras con una apertura total, ¿no? Con un edificio que aparentemente niega, digamos, que su vista hacia el acceso, su fachada, y de repente cuando cruzas te encuentras con la apertura total hacia el mar y encuentras unos espacios que no te esperabas que estarían aquí adentro, ¿no? Entonces, aquí los límites entre qué es arquitectura y qué es interiores desaparecen en realidad, ¿no? Yo creo que la integración entre la arquitectura y los interiores siempre existe y tiene que ser una misma y son una misma cosa, ¿no? Entonces, sí tiene que existir esta continuidad. Y bueno, lograr estos efectos que son increíbles cuando la naturaleza y cuando el lugar te lo permite. Este otro proyecto es en Playa del Carmen, es el Hyatt, que también fue un gran reto por la tipología de hoteles que hay en Playa del Carmen. En ese momento no existían hoteles tan grandes y que tuvimos que a petición obviamente del cliente y del operador, desarrollar un hotel así. Pudimos generar una escala, a pesar del tamaño del hotel, los espacios tienen escalas que son muy habitables y muy a nivel del usuario y que generan estas diferentes sensaciones y experiencias a lo largo de sus recorridos. El spa, esa es la zona de relajación del spa, que quisimos emular un cenote, ¿no? Para tener la sensación de que estamos en esa zona de la República Mexicana y lograr una estructura, ¿no? que nos diera esta geometría y que lográramos abstraer un poco lo que sucede en los cenotes y que tuviéramos los materiales y la entrada de la luz y todo esto para generar la experiencia, que hoy en día ya es más allá de una zona de relajación, ya hacen ahí fiestas, hacen bodas, hacen eventos, bueno, cuando se podía, ¿verdad? Esperemos que pronto se pueda volver a hacer. Y es muy de mucho orgullo saber que los espacios también cobran su propia vida conforme los va utilizando la gente, ¿no? Van cambiando un poco de personalidad y eso también los hace vivir, ¿no? Tener su vida. Estos son algunos proyectos que estamos desarrollando actualmente, que como ven, pues cada vez nos tratamos de integrar más a la naturaleza, ¿no? Esto también es un hotel en La Paz,
y que la idea es pues tenerlo prácticamente escondido, ¿no? Dentro de la topografía del terreno y lograr estos pequeños como pods, diría yo, como bungalows, como unidades independientes, que también un poco con todo este tema de la pandemia, cada vez estamos buscando a nivel turismo tener cierta privacidad, cierta lejanía, estar un poco como más independientes de los demás, pero no dejar de viajar, ¿no? Porque eso es una cosa inherente al ser humano, ¿no? Y es una necesidad, ¿no? Entonces, tratamos de hacer este tipo de proyectos para que también puedas tener esta flexibilidad de estar como en tu propio espacio y si es necesario tener un espacio de convivencia, ¿no? Pero al final creo que también el respeto a la naturaleza es de lo más importante que se considera. Este es algún aspecto del interior de alguno de los baños de las habitaciones, ¿no? Que también está muy integrada con el exterior. Y a nivel también de restaurantes, hemos hecho bastantes. Este es un restaurante que está en Dubái, que se llama Peyote, que el cliente quería un restaurante mexicano en Dubái y todos los insumos y todos los objetos y todos los elementos que se utilizaron en este proyecto fueron traídos desde México. Eso fue una labor como muy interesante para el equipo porque al final estuvimos haciendo este proyecto pues a larga distancia, ¿no? Prácticamente. Entonces, al final se logró y creo que logramos un poco la idea que teníamos de llevar un poco de México a otra parte del mundo, ¿no? Muy lejana. Este es un restaurante japonés que se llama Nobu, que lo hicimos en una casa catalogada en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Y también es un reto, ¿no? Trabajar en casas catalogadas porque no puedes realmente tocar mucho de la arquitectura original. Entonces tienes que adaptarte a pensar en cómo organizar estos espacios para respetar, obviamente, el edificio original y lograr el tema que quieres en el diseño del espacio que estás proyectando, ¿no? Aquí también el trabajo con la gente que nos ayuda a hacer el mobiliario, con la gente que nos ayuda a poner esta raíz, ¿no? Que es gente que es muy dedicada y son artistas, la verdad, los carpinteros en México son muy buenos y están siempre muy dispuestos a apoyarte en las locuras que se te ocurren, ¿no? Entonces creo que eso también es importante el trabajo en equipo, ¿no? Que los arquitectos finalmente no somos nada más como uno, ¿no? La persona, sino que somos rodeados de mucha gente que colabora con nosotros y que si no fuera por ellos, pues los proyectos no se podrían lograr a cabo como se logran, ¿no? En residencial tenemos también muchas casas, tenemos edificios de departamentos, tenemos muchas tipologías distintas, ¿no? En temas residenciales trabajamos también departamentos que son a lo mejor en edificios donde no necesariamente los construimos nosotros. Pero vuelvo al tema, ¿no? De la serenidad, de los materiales, de los colores neutrales, de a lo mejor nada más ciertos acentos y de tratar de hacer todo a través de una arquitectura como muy limpia, integrada, a pesar de que estemos en un piso alto al exterior, ¿no? Y también tener como funciones, buscar las funcionalidades diferentes en cada espacio, ¿no? Aquí se tuvo que hacer un mini como segundo piso donde no había nada y tuvimos ahí que ver cómo lográbamos generar ese espacio, la escalera que subía, pues que tuviera cierta importancia. Y bueno, la selección también del mobiliario, del arte, ¿no? Es como muy importante el llegar al detalle de todo esto. Este es un edificio de vivienda que está también en Polanco, en la Ciudad de México, y desarrollamos también algunos de los departamentos a nivel interior, ¿no? Este es uno que acabamos de terminar, que como pueden ver la vista, pues es espectacular, ¿no? Empezando por la vista ya tienes una parte del proyecto diseñado, ¿no? Y de ahí, aquí
un reto importante fue que el cliente tiene muchas obras de arte, entonces de pronto sí necesitábamos como buscar el lugar perfecto para cada obra de arte. Hubo muchas que estuvieron en movimiento, cada vez cambiaban de lugar conforme se iba desarrollando el proyecto, pero la idea fue hacer como un espacio muy abierto y muy integrado, que todo fluyera, ¿no? Dentro del mismo espacio, en la sala, el comedor, la cocina, todo está como muy abierto en una misma área. Y aquí también la iluminación fue como muy, muy interesante cómo se trabajó, ¿no? Aquí vemos cómo fluye la cocina al comedor y de la cocina también fluye hacia la sala. El elemento de la cocina se vuelve también un punto como súper importante, se vuelve prácticamente una obra de arte, ¿no? La cocina como tal. Todos los materiales como muy cuidadosamente seleccionados, la colocación. Ahí otra vez vuelvo al tema de que la gente que lo construye, la que coloca este piso, la que coloca la madera, todo es gente como súper súper profesional y muy buena en lo que hacen, ¿no? Y también dependemos mucho de ellos, ¿no? Y también toda la curaduría de cómo colocar los objetos y dónde ponerlos, ¿no? También las terrazas, ¿no? El amoblado de las terrazas es como muy, muy interesante también lograrlo con mobiliario de exteriores y con también obras de arte. De pronto también incluimos vegetación, ¿no? Inclusive a estas alturas, ¿no? De los edificios, y también involucra un tema estructural. Entonces tenemos que trabajar también de la mano con la parte de arquitectura para lograr estas estructuraciones y tener los elementos que necesitamos, ¿no? Un toilet que se vuelve también prácticamente una pieza como si fuera un lugar más de exhibición, ¿no? Que definitivamente no es nada más como el baño de visita, sino que tratar las mismas texturas con la madera, que con el mosaico. Entonces, todo esto también, cuidar estos detalles son interesantes. Los formatos de casa, ¿no? Que ya también nos tratamos de salir un poco de la caja para hacer cosas más atrevidas en cuanto a las geometrías en vivienda, ¿no? Y que también tengas un cliente que definitivamente esté abierto a este tipo de cosas y que se logran cosas muy interesantes. Este proyecto ahorita está en construcción, de hecho es una casa habitación. Y también estamos haciendo la arquitectura y los interiores, ¿no? Entonces, estamos haciendo como todo el proyecto integralmente. De oficinas, voy un poquito más rápido porque veo que vamos más o menos apretadones, pero vamos a hacerlo para que tengan la visión completa de lo que hacemos. Hay proyectos como este también que son algo sui generis, ¿no? Este es el C5 de Hidalgo, ¿no? Donde está toda la central de a donde llegan todas la información de las cámaras de vigilancia de la ciudad, y se hizo algo como muy, muy del siglo XXIII, ¿no? Muy, muy, muy futurista y que está también en medio de un terreno como muy natural. Y bueno. Se hizo algo como con una visión mucho más al futuro de lo que finalmente son este tipo de usos para los espacios. La torre de Antara 2, que es donde pasamos a General Motors y donde están nuestras oficinas, ahí se alcanza a ver la escalera blanca de nuestras oficinas. General Motors está en los pisos altos. Aquí también es un caso donde el edificio y los interiores los hicimos nosotros. Estos son los interiores de General Motors, que tienen varios pisos que se van conectando entre ellos. Y al final, a la hora también de hacer corporativo, es bien importante considerar el funcionamiento y la operación de cada una de las oficinas, y lograr también que tengan un uso mucho más eficiente, ¿no? Que también su operación se vuelva más eficiente, que la gente esté más contenta, que la gente funcione mejor, que las operaciones que se desarrollan en las oficinas funcionen mejor también. Entonces, siempre
Creo que va más allá del hecho de diseñar nada más el espacio visualmente, sino de entender también cómo funciona y cómo queremos que se comporte y cómo creemos que se puede comportar de una manera mejor el espacio para el usuario y que el usuario le dé un mejor uso y que sea un espacio mucho más eficiente y bueno para las empresas que se desarrollan las oficinas. Creo que va más allá de eso y siempre tratamos de entender cómo opera y cómo puede operar también a futuro, porque también pues a futuro va cambiando la situación de las mismas oficinas y tenemos que dejar los espacios lo suficientemente flexibles y lo suficientemente, digamos que transformables para poder lograr en ese mismo espacio un uso distinto a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto es súper importante y lo tomamos mucho en cuenta. Este es otro aspecto de las oficinas. Estas son nuestras oficinas, que también tenemos este elemento de doble altura, triple altura en el lobby, digamos, del despacho, donde esta escalera conecta las diferentes áreas que tenemos en el despacho. Tenemos un área de arquitectura donde hay están los directores de arquitectura y cada director de arquitectura tiene su propio equipo que desarrollan varios proyectos, el área de interiorismo también, lo mismo, y obviamente toda la parte administrativa, la parte de desarrollo inmobiliario, la parte de comercialización. Entonces, somos un despacho bastante, bastante grande que necesitamos este tipo de espacios también abiertos donde de repente haya como un respiro y puedas como salir a un espacio que tiene cierta serenidad, ¿no? Que de alguna manera te hace moverte dentro de los espacios y de transición si vas de tu oficina a una sala de juntas y pasas por un lugar donde de repente puedes dar un respiro, ¿no? Creo que eso también es algo interesante y obviamente pues la luz natural que entra por estos espacios, ¿no? Tenemos un área de exhibición de los proyectos que también esta área se ha vuelto como mucho el área de reunión de toda la gente de la oficina, que creo que eso también ayuda mucho a que entre todos sepamos qué estamos haciendo unos y otros, ¿no? Que eso es bien importante porque a veces nos enfrascamos en nuestros propios proyectos y ni nos enteramos de qué está haciendo el otro y aquí en este tipo de espacios provoca que la gente se reúna y que la gente platique, que la gente vea los proyectos y también los clientes vean la exhibición un poco de lo último que estamos haciendo. Entonces, es un espacio como muy interactivo, muy interesante, donde suceden muchas cosas, ¿no? Entonces, también lograr este tipo de espacios, generarlos y provocarlos en lugares de trabajo, siento que es muy importante. Este es un aspecto ya del interior donde están las estaciones de trabajo, donde están los espacios de colaboración también, ¿no? Que también son importantes, ¿no? Tener siempre tu lugar de trabajo, pero también este espacio donde te puedes parar y juntarte con tu compañero con el que estás colaborando, hacer alguna junta rápida, ponerte de acuerdo. Y bueno, volvemos al tema otra vez de la neutralidad. Aquí hay un anuncio, ¿verdad?, de un premio que nos dieron el año pasado del IDA por las oficinas. Y también tener como atemporalidad. ¿Perdón? Ah. Con la competencia, Lara, con el Latin, the Best Latin American Sí. Interior Design. Sí, fue de la Asociación de Diseño de Interiores Internacional por los premios de diseño de Latinoamérica, ¿no? Que siempre van por, ellos lo hacen mucho por regiones, ¿no? Y después hay un ganador absoluto también por internacional, ¿no? De este tipo de proyectos. Esto es un aspecto de las oficinas privadas, ¿no? Que también tienen como mucha amplitud y tienen muchos espacios, se vuelve también mucho más
cada vez el espacio como sintiéndolo más de casa, ¿no? O sea, como menos corporativo, donde puedes estar en una, como si estuvieras en la sala de tu casa, que ahora ya todos estamos en la sala de nuestra casa. Parece que hay que tener cuidado con lo que deseamos, ¿verdad? A veces. Y ahora tenemos que repensar un poco en estos temas de cómo reacondicionar nuestros espacios privados para que estemos trabajando y operando como debe de ser, ¿no? Aunque sea un espacio muy pequeñito y que a lo mejor en la tarde se vuelva comedor y en la noche se vuelve el lugar de la tele y, bueno, tiene que ser como multidisciplinarios, ¿no? Estos proyectos que yo les tengo mucho cariño, que son los de los CRITs del Teletón, ¿no? Que también hemos hecho algunos hospitales, pero estas son las clínicas de rehabilitación infantil para niños con discapacidades psicomotrices. Prácticamente se hizo uno en cada estado de la República Mexicana a lo largo de los años. Nos faltaron algunos, pero creo que pronto los haremos. Pero cada uno tiene también una tipología y un tema muy distinto a lo que uno pudiera pensar, ¿no? O sea, a lo mejor dirías, esto es de otro arquitecto, ¿no? Finalmente, el usuario son los niños, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un espacio donde esté pensado para ellos y para lo que a ellos les interesa y para lo que a ellos les llama la atención y para lo que a ellos les va a hacer sanar y sentirse mejor y estar más motivados para su rehabilitación. Entonces, esto involucra un estudio como muy, también muy detallado y muy profundo, pues, tanto de las enfermedades, de las discapacidades, desde qué ve el niño cuando entra en la silla de ruedas, qué va viendo exactamente, qué es lo que le llama la atención, ¿no? Siempre es como el plafón, las formas, las figuras, los colores. Entonces, diseñar esto también tiene atrás todo un estudio importante y que se tiene que hacer para que realmente cumpla su función, ¿no? Y obviamente el mejor premio para un proyecto de estos es que el usuario te diga que es como entrar a un sueño, ¿no? Que es como entrar a un videojuego, que es como que es el lugar más feliz en el que está siempre, ¿no? O sea, eso es lo que no tiene precio, ¿no? Realmente como proyecto. Entonces, creo que diseñar pensando en quién lo va a usar es muy importante. Así como Don Juan también hizo algunas iglesias, algunas de las fotos del principio había ahí una iglesia que está en Polanco, también Javier hicimos esta en Santa Fe, que también es una tipología de proyecto que es compleja, ¿no? Es interesante porque también tiene muchas simbologías, ¿no? También tienes que trabajar mucho con conocer un poco más de la religión, aunque no seas necesariamente religioso, pero te tienes que adentrar un poco también en todos los significados que tiene, ¿no? La religión per se, ¿no? Y lograr tener un edificio que te dé esta serenidad también y esta paz y que te dé como este, que es un elemento donde vas también un poco a olvidarte de lo demás, ¿no? Independientemente de cuál religión sea. Entonces, ahí trabajar también muy de la mano con los padres, con la gente propia de la iglesia, es súper interesante porque son nuestros puntos de vista de pronto, ¿no? A los que uno de repente está acostumbrado y también el uso de materiales diferentes, innovadores. La cubierta es una cubierta de zinc, que se hizo como una especie de piel con escamas, ¿no? Y bueno, todo el interior está hecho de madera y se genera una acústica muy, muy interesante porque sí se vuelve, no es como las iglesias que entras y de repente todo es eco, sino que es muy quieto, es muy callado, es muy, muy tranquilo. Entonces, también son proyectos interesantes. Participamos también en un par de concursos para iglesias, para la Catedral de Querétaro, para diferentes cosas, que también es interesante. Y a nivel internacional, pues, hemos estado desarrollando algunos proyectos en Texas,
en los Emiratos Árabes, en Colombia, en Bahamas, en Belice, en Estados Unidos, en Miami. Hemos estado tratando de desarrollar algunas cosas a nivel internacional para, pues, para empezar a llevar nuestra arquitectura orgullosamente mexicana a otros lugares y con clientes muy interesantes, la verdad, también. Y con puntos de vista también, como a veces distintos, que también cuando se trabajan proyectos a nivel internacional tienes que también cambiar un poco el chip, ¿no? Y pensar en el lugar en el que vas a construir estos proyectos, ¿no? Que son para la gente de ese lugar, que a lo mejor la idiosincrasia es muy diferente a la nuestra, ¿no? Entonces tenemos que también hacer estudios de cómo se vive, ¿no? Y para qué es exactamente, ¿no? ¿Para qué usos? Este es un proyecto que es en los Emiratos Árabes, que son una serie de diferentes proyectos de hospitalidad, de hoteles, cada uno con una visión distinta de acuerdo a su característica. Cada uno está desarrollado por un arquitecto Bueno. distinto. Nosotros hicimos el master plan y desarrollamos alguno de los proyectos. Y bueno, esto está todavía en concurso, ¿no? Estamos viendo qué sucede ahí, pero de per se ya el lugar es un lugar complicado, ¿no? Porque prácticamente está sobre el agua, todo el acceso, todo cómo va a funcionar. Es una pequeña ciudad, a final de cuentas, se convierte en una pequeña ciudad. Entonces, tienes que pensar en todos los elementos que la conforman y cómo se van a entrelazar entre ellos. Y bueno, voy a regresar un poco a Colón, para lo cual, quiero comentarles cómo más o menos, es una breve, es un estudio muy complejo. De ciudad, ¿no? Donde hay problemáticas y estrategias, ¿no? Hay que identificar exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Obviamente el tema de la expansión, del abandono, de la subutilización del espacio urbano, ¿no? De estos lugares que finalmente también tienen otro potencial y no se están usando como deben de ser. Y pensar en cuáles son las estrategias adecuadas para cada una de esas problemáticas y después juntarlas todas, ¿no? Creo que ya llevamos varios años trabajando en este proyecto y poco a poco ha ido tomando forma. También es un equipo muy grande de especialistas, ¿no? Estamos trabajando también con SOM, con Skidmore, Owings and Merrill, que nos están asesorando con la estructura de la torre y con algunas cosas. Entonces también es una oportunidad de colaboración con otros despachos del exterior, que ha sido muy enriquecedora, ¿no? También entender un poco la ciudad y qué pasa alrededor de la ciudad, ¿no? En este punto donde tenemos prácticamente todos los edificios icónicos y históricos más importantes del centro histórico de la Ciudad de México están alrededor del predio en el que vamos a desarrollar el proyecto. Entonces, primero identificar las rutas de cómo se transporta la gente entre ellos. Hay parte de vivienda también, ¿no? Poco a poco la gente se ha ido a vivir fuera de lo que es el centro histórico, pero también la idea es un poco otra vez gentrificar el centro para que la gente pueda vivir donde cerca de su trabajo y tenga vida nuevamente toda esta zona, ¿no? Entonces, pensar en los traslados, en las comunicaciones, si son a pie, si son en bicicleta, el transporte público, cómo va a funcionar. Obviamente todo esto siempre va de la mano con las autoridades, ¿no? Con las autoridades de la ciudad, que también pues tienen que estar de alguna manera dispuestas a hacer este tipo de proyectos y a que ayuden obviamente a regenerar ciertas zonas de la ciudad. Este es el sitio hace algunos años, donde de hecho hay varios proyectos que fueron hechos por Don Juan, donde están indicadas ahí la Torre Anáhuac, la Reforma Morelos, Reforma Versalles, proyectos que se
algunos que existen, otros que ya no. El terreno que ya no tiene, que está vacío, es este de aquí. Y bueno, la idea es también de pronto utilizar un polígono grande de esta zona, que hay muchos edificios que algunos se compraron, otros están abandonados. Entonces, la idea es generar como todo un polígono grande que abarque prácticamente toda esta zona para generar esta pequeña microclima dentro de la ciudad, ¿no? Con diferentes áreas también, incluso calles peatonales donde están los edificios antiguos y que están poniéndose cafecitos y que a lo mejor ahí va a estar una librería y que vas a poder caminar por ahí y además va a estar la torre y además va a estar el centro comercial. Entonces, de pronto, hacer este tipo de proyectos donde involucras tantas cosas al mismo tiempo, ayuda a que también la ciudad obtenga un beneficio y no nada más una torre, ¿no? Entonces, creo que esa es la preocupación que en la oficina tenemos con cada proyecto. Esto es un proyecto de un alcance bastante importante y creo que va a ser icónico y que lo podemos replicar también en los pequeños proyectos que se hacen, no nada más en los grandes proyectos, ¿no? Esto es una imagen un poco de lo que pasa a escala calle. La estructura de la torre es impresionante, ¿no? Porque pues, es una torre muy alta y como les decía, se está trabajando con esta gente de ingenierías, donde se está tratando justo de que la estructura de la torre sea corresponda, más bien responda a lo que necesita como por cálculo realmente la estructura, ¿no? Entonces, es prácticamente una gráfica, ¿no? La estructura no tiene ninguna pretensión, digamos, de ser nada más decorativa, sino que realmente responde a lo que está, a lo que, a cómo está funcionando. Entonces, es muy importante considerar esto porque también eso le da una limpieza al edificio, ¿no? Las plantas, todo el estudio de los núcleos de la torre es súper estudiado porque hay diferentes elevadores, hay diferentes alturas, entonces hay que considerar como muchas cosas y sobre todo tener una planta que sea muy funcional y muy eficiente también a nivel área, ¿no? Entonces, combinar todas esas cosas llevan mucho tiempo de estudio y de trabajo, ¿no? Entonces, esto es un poco una vista general de cómo impactaría toda esta zona. Aquí está el Monumento a la Revolución, por allá se ve el Zócalo, este es Reforma, ¿no? El Colón, que ahorita anda desaparecido, no sabemos dónde anda, la estatua de Colón, que se la llevaron por ahí a pasear. Y bueno, ¿no? Es un poco cómo se va a transformar la vista de esta zona de la ciudad, ¿no? Que vaya, platicar sobre este proyecto sería como una plática completa, que algún día sería bueno hacerlo porque es muy interesante, ya con todos los detalles, ¿no? Que involucra este proyecto, ¿no? Que es la torre de oficinas, la torre de la actual Fiesta Americana. Se va a rehacer prácticamente, va a haber otra torre de vivienda y bueno, todo lo comercial, ¿no? Y pues básicamente es eso. Espero haya Bueno, podido, pues no los haya Nadia, confundido con tantas cosas, me encantaría poder enseñar más, pero cada proyecto tiene su propio detalle, ¿no? Pero bueno. Con esto se dan una idea buena de qué hacemos. excelente, Nadia, qué presentación tan impresionante, tan extraordinaria. Y bueno, pues también nos impresiona el que conozcas los proyectos, todos los proyectos de la oficina, de que estás al tanto, de que conoces los detalles. Bueno, también es muy impresionante. Es muy importante, ¿no? Como tener lo que les platicaba, ¿no? Que a veces estamos tan enfrascados que estás tú metido en un proyecto y no necesariamente volteas a ver el de al lado, pero es muy importante conocerlos. En muchos interactúas porque tienes que ver en ese proyecto, en otros no, pero tienes que saberlo, ¿no? Es algo
que finalmente pues somos todos partes de la misma familia, ¿no? Entonces tenemos que estar enterados de lo que estamos haciendo en el mundo. Claro, te quería comentar acerca pues de la obra de Sordo Maddaleno. Y bueno, pues hay varias etapas desde principios del siglo XX, aquella sociedad del arquitecto Juan Sordo Maddaleno con Augusto H. Álvarez, que produjo una serie de edificios modernos muy interesantes en las zonas centrales de la Ciudad de México. Después ya la independencia de don Juan Sordo Maddaleno con sus propios proyectos, posteriormente, pues la inclusión de Javier, desde muy joven, como líder del despacho. Y bueno, pues ahora esta transición en el 2021 a pues una arquitectura verdaderamente espectacular, de una escala impresionante, en donde ya intervienen también la nueva generación, los hijos del arquitecto Javier Sordo. ¿Cómo se da esta transición en el 2021? Pues la realidad es que yo creo que la apertura en la mente tanto de Javier como de Javi, como de Fernando, es súper importante porque el entendimiento de que cada proyecto tiene que tener su propia personalidad, su propia base, su propia historia, su propio, hace que cada proyecto realmente se vuelva único, ¿no? Por sus propias características. Y entonces no hay como un rompimiento, ¿no? No hay como este parteaguas donde de aquí para allá son ustedes y de aquí para allá somos la nueva generación. Como que ha sido una transición bastante como suave, incluso desde Don Juan a Javier, de Javier a Javier Chico y a Fernando, ¿no? Ha sido como muy suave porque finalmente van siendo como, vas entrando en la mentalidad del, digamos, Javier en este caso de sus hijos, ¿no? Poco a poco va entrando en la mentalidad y va entrando en la mentalidad del mundo en el que vivimos, ¿no? También tienes que aprender a vivir. Nosotros, como les mostraba al principio, ¿no? El tema de que nos tocó trabajar en respirador y dibujar a mano y de repente tienes que aprender a usar la computadora y ahora ya hacemos todo en la computadora y con digital y con renders y con todo, o sea, toda esa parte que siento que a nuestra generación somos afortunados porque nos tocó vivirlo todo, ¿no? O sea, tanto la parte que ya no existe como la de ahora, ¿no? Entonces tenemos un entendimiento como más profundo de esas cosas y que se lo podemos transmitir obviamente a las nuevas generaciones. Y creo que eso es lo que pasa. Finalmente, los proyectos son exitosos y se dan porque tenemos esta apertura mental a que tenemos que vivir en el mundo y en el tiempo en el que vivimos, ¿no? Entonces tenemos que ir al paso que tenemos que ir, ¿no? Entonces creo que eso ha ayudado mucho a que esto no, pues no termine en un punto, ¿no? O que no se vuelva repetitivo, ¿no? El lenguaje de diseño que tenemos en la oficina. Y también, pues también obviamente que la fortuna de que todos lo traen en las venas, ¿no? Que tienen un talento impresionante y que la verdad es que lo traen en las venas y lo han sabido destacar y aprovechar, ¿no? También te quiero comentar que es muy impresionante que puedan hacer puedan estar haciendo un proyecto de una enorme torre en Reforma Colón y al mismo tiempo puedan estar haciendo un proyecto tan apegado a la tierra, tan apegado al clima, a la playa en Solás. O sea, verdaderamente es del cielo a la tierra, una torre en Reforma y un proyecto como Solás. ¿Cómo puede el equipo de Sordo Maddaleno lograr esta versatilidad para poder lograr estos proyectos tan distintos? Pues al final es lo que va tocando, ¿no? O sea, es lo que te comentaba. Cada proyecto tiene su propio reto, ¿no? Y en muchos despachos extranjeros
Existen equipos que están, digamos que dedicados o especializados en diferentes áreas de la arquitectura, ¿no? Cuando tienes diferentes tipos de tipologías, ¿no? Hay despachos donde hay un equipo que se especializa nada más en torres, ¿no? Altas. Hay otro equipo que nada más se especializa en hoteles. Hay otro que nada más se especializa en residencial. Entonces, como que se vuelven mini despachitos especializados en cada cosa, ¿no? Sin embargo, aquí la realidad es que somos todos multidisciplinarios, ¿no? Y todos abarcamos lo más posible, pero nos apoyamos, obviamente, de especialistas, ¿no? Siempre, porque al final del día también es importante entender y aceptar que no podemos hacerlo todo, ¿no? Entonces, si en el proyecto que estamos en la playa, que estamos en el desierto y que queremos tener estas interacciones con la naturaleza y tratar de respetar, a lo mejor pues tenemos un biólogo, ¿no? Como en la torre tenemos a los de SOM que nos ayudan con la estructura. Entonces, todos tenemos la fortuna de poder tener esa experiencia de aprendizaje en cada uno de los proyectos y entender la escala, ¿no? Finalmente, a veces llegan con proyectos que es una casa y que nos dicen, oye, pero no es muy chico como para lo que ustedes hacen, y no, o sea, no hay proyecto chico, ¿no? A final de cuentas, cada proyecto le puede sacar muchísimo, muchísimo partido y lo puedes hacer extraordinario, ¿no? Así sea una casa pequeña o sea una torre de 100 pisos, ¿no? ¿Ustedes pueden hacer casas o hay una división que se dedica a casas? No, todos hacemos de todo, vaya. Cada director de proyecto lleva proyectos de diferentes tipos. O sea, dentro de un director puede llevar un centro comercial, una casa y una torre, ¿no? O otro director a lo mejor está llevando un hotel nada más, pero pues el hotel, como comentaba, tiene muchos lugares diferentes del propio hotel y además están haciendo el desarrollo, el master plan donde va a estar ese lugar, ¿no? Hicimos el proyecto para Austin, en Texas. Era un proyecto muy interesante porque era vivienda combinado con hospitalidad, combinado con paisaje, combinado con un corredor artístico, combinado con un corredor para gente que... Porque está en una zona del río donde va mucha gente porque las vistas son impresionantes. Entonces, el dueño estaba donando una parte de ese terreno para también que la gente pudiera seguir entrando. Entonces, se hizo como todo un parque cultural y para los corredores y para la gente que se quería tomar la foto. Y entonces, en ese mismo proyecto, pues, estábamos haciendo de todo, ¿no? Estábamos haciendo las residencias, estábamos haciendo el hotel, la parte de oficinas, de operaciones, la parte de paisaje, ¿no? Entonces, todos nos involucramos prácticamente en las tipologías de los proyectos que nos toquen, ¿no? En su momento. Tenemos que ponernos a investigar en los CRIS del Teletón o en el Centro de Cáncer para Niños, pues tenemos que meternos con los médicos a entender cómo funciona la enfermedad para poder diseñar, ¿no? Entonces, también es un aprendizaje ahí, ¿no? Tienes que estudiar cada uno de los proyectos de manera independiente. Y no solo las tipologías, sino también las regiones. ¿Hay alguien que se encarga de los proyectos internacionales o todo el equipo hace proyectos nacionales, internacionales? Todos hacemos, ¿no? O sea, obviamente los gestionan Javier y Fernando y Javier Papá, ¿no? Ellos son los que gestionan los proyectos, pero cada equipo le puede tocar tener uno de estos proyectos, ¿no? Trabajar en uno de estos proyectos. Que también eso creo que lo hace como un buen aprendizaje para todos los que colaboramos todos los días, porque tenemos la oportunidad de poder participar en un proyecto de estos, ¿no? Qué impresionante. En el caso de que Reforma Colón, bueno, pues los estudios de suelo, de la estructura antisísmica debe ser verdaderamente impresionante, los modelos de vibración, los modelos de cómo vibra la torre con los diferentes tipos de sismos, debe ser muy impresionante y, como tú dices, prácticamente una conferencia completa para toda la parte estructural de Reforma Colón. La verdad, valdría mucho la pena porque está muy interesante, honestamente, ¿no? Es una cosa que sí
viviendo en el suelo en el que vivimos, se vuelve un reto triple, ¿no? Porque estas torres que construyen en Dubái y en Estados Unidos, que ves torres de 100 pisos con estructuras súper delgaditas, ¿no? Que aquí, pues lograr eso es un reto porque tenemos muchos sismos y porque además siempre como arquitectos buscamos buscar la mayor esbeltez posible siempre en los elementos estructurales, ¿no? Entonces, se vuelve complicado, ¿no? Y muchos de los ingenieros también, a veces en México por lo menos, se protegen en salud, ¿no? Entonces, de pronto tienes columnas enormes que a lo mejor no es tan necesario porque si buscas maneras en las que puedes resolver cómo repartir esas cargas en otro tipo de elementos, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, muy, 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 muy divertido, la verdad. Sobre así todo que queremos que quieran, saber pronto toda esa solución estructural, porque ya ves que en los edificios de Torre Mayor, en los edificios del IMSS que están también en reforma, bueno, pues se utilizó durante mucho tiempo lo que eran los disipadores sísmicos, los que eran los amortiguadores. Entonces, no sé si todavía los edificios de acero estén usando en reforma amortiguadores sísmicos o haya otro tipo de elementos, otro tipo de sistemas para tomar el sismo. Es que el que le llaman, el exoesqueleto que le llaman, que es la propia estructura, está diseñada como si fuera, digamos, lo voy a decir con palabras muy burdas, pero en sí mismo es un gran aislador sísmico, toda la estructura completa. Está diseñada de manera integral como si fuera un aislador gigante, por ejemplo, ¿no? En realidad. Ah, estupendo. Igual un proyecto que estamos haciendo en Punta Mita también, que es muy grande, ahí pusimos aisladores sísmicos en la cimentación, porque también es una zona sísmica ahí. A pesar de que es un proyecto muy horizontal, se requería por la longitud que tiene el proyecto. Entonces también ok. Sí. También muy interesante, sobre todo para una estructura horizontal. Exacto. Exacto. Mira, Nadia, pues tenemos muchos comentarios y muchos saludos del público. Saludos a todos. Verdaderamente eres una rockstar de la arquitectura. Y bueno, pues Martín Vázquez Ochoa, buen día. Amé Vargas, hola, buenas tardes. Un Facebook user. Buen día, felicidades por este gran congreso. Gabriela Vázquez, maestra pues en restauración, maestra en semiótica, en historia. Buenos días desde la Ciudad de México. Nuestra compañera Mara Pardo, desde Santander, la directora de 10 Deco. Buenos días, buenos días, Nadia. Buenos días, Gaby, también es amiga también de la arquitecta Gaby Vázquez, Yara Gabriela Tejada Navarro, buenas tardes desde Guadalajara. Hazel Villasís, buenas tardes desde Ecuador, saludos. Greg Leiner, también saludos. Nuestra compañera Montserrat Pueblita, que nos ha acompañado en algunos viajes a Europa, hola, saludos a ambos. Maripaz Coto, hola, buenas tardes. Es parte del equipo Montserrat. Sí, Montserrat, Greg, también Maripaz, sí, son parte del equipo. Están echando porras. Ah, bueno, pues ellos son parte importantísima de todo esto de lo que hacemos, la verdad. Sin ellos no podría suceder. Así es que gracias, chicos, por acá. Estupendo. Aprovecho, Adrián, para agradecerles en público. ¿Ah? Adriana Brenes, de la Ciudad de México. Bueno, pues también que tenemos saludos y tenemos comentarios de Lisette Morelos, fantástico uso de los materiales. Bueno, pues sí, impresionante todo el contraste de materiales en tantos proyectos tan disímbolos. Gaby Vázquez, hola, querida Mara Pardo. Bueno, pues están mandando también saludos
entre el público. Muy bien. Raimundo Mayorga Cervantes, excelentes trabajos del despacho Sordo Madaleno Arquitectos. Raimundo es un experto en sustentabilidad y es un doctor que es docente del Instituto Politécnico Nacional. Pues Enrique Ralp, nuestro queridísimo amigo y compañero de Sordo Madaleno, también saludos. Tenemos también de Martín Vázquez Ochoa, muy interesante, se queda uno picado de seguir escuchando, una presentación muy amable que manifiesta pues una arquitecta muy preparada. También eso es muy importante, cómo las mujeres están liderando, bueno, pues proyectos tan importantes, no solamente de interiores, sino también de arquitectura. Luis Felipe Carpizo Ituarte, saludos y qué motivante es ver tan buen trabajo. Mara Pardo, hola Nadia, ¿participáis este año en la tercera Worldwide Bienal? Bueno, pues este año no participó Sordo Madaleno, pero pues con tantos proyectos, el próximo año en la onceava Bienal de interiorismo, bueno, pues esperamos muy buena participación, claro, de ustedes. Sí, claro, ya te había comentado que nuestra competencia directa, aunque son muy queridos, es el Latin American Best Interiors de IIDA de Chicago. Los queremos mucho, pero son nuestra competencia directa. Bueno, pues es que bueno que también están participando en estas competencias internacionales. Serendira Ruiz, muy interesante, saludos. Y bueno, pues tenemos también de nuestros chats de Facebook y nuestros chats de WhatsApp. Desde Panamá, felicitaciones al despacho Sordo Madaleno, muy bien. Gracias. Representado por la bella Nadia. Felicidades, arquitecta, excelente ponencia. Desde Dubái, seguramente, o de alguno de nuestros amigos de Dubái, o de alguno de los amigos de ustedes de Dubái, como siempre, un deleite escuchar a Nadia Borrás. Gracias, Siri, por la internacionalización de las grandes y de los grandes despachos y permitirnos conocer su obra en otros continentes. Desde Costa Rica, con respecto al despacho Sordo Madaleno, ¿cuál es el valor más importante? Bueno, ¿cuáles son los valores más importantes? ¿Y cuáles son los detalles más valiosos a tomar en cuenta en la proyección de una obra? Bueno, pues no sé si gustas contestar primero cuáles son los valores más importantes de la arquitectura de Sordo Madaleno. Yo creo que de las cualidades más grandes es obviamente tener en cuenta el usuario, tener en cuenta la función que va a tener este edificio, tener en cuenta a quién se le está diseñando para lograr realmente un proyecto en el que exista confort, bienestar y sobre todo funcionalidad. Número dos, creo que un valor importantísimo es obviamente el respeto al medio ambiente. Ya lo dije, a veces no podemos lograrlo porque finalmente pues construimos, ¿no? Entonces algo afectamos, pero tratar de tener la mayor conciencia posible. Y número tres, creo que la temporalidad, ¿no? De los proyectos, lograr que los proyectos sean atemporales, que los proyectos sean tan serenos, que no pasen de moda en 2 años. Creo que eso es algo como muy importante en cuanto a en el aspecto arquitectónico, el manejo de los materiales, obviamente, ¿no? Creo que también es algo como básico de lo que se construyen los proyectos y de lo que finalmente muestran hacia afuera, ¿no? Y creo que a nivel de los que los hacemos, los proyectos, obviamente la pasión, ¿no? Con la que desarrollamos cada proyecto, que creo que al final se refleja en ellos, ¿no? Y lo expira, lo refleja, ¿no? Desde Sao Paulo, Brasil, gracias, Siri, por la labor. Tenemos el gusto de escuchar a Nadia y conocerla por medio de esta plataforma. Es genial y maravillosa ponente. Felicitaciones a ambos. Desde Timor Leste,
Abrazos desde nuestra latitud. Felicitaciones por este congreso CIDI de alto nivel y especialización. Gracias por el aprendizaje recibido. Admirable ponencia. Desde Argentina, muy bendecidos por este congreso. Felicitaciones a los organizadores y a la magnífica ponente. Pregunto, ¿cuáles son los materiales de interiores preferidos por el despacho en la realización de sus proyectos? ¿Cuáles son estos materiales preferidos de Nadia, de Enrique, bueno, de los interioristas en Sordo Madaleno? Nos encantan mucho los materiales naturales, ¿no? Como toda la gama de piedras, ¿no? Que hay, que nos encantan realmente las texturas que se pueden lograr con los materiales pétreos. El uso de la madera, obviamente pensando en usar maderas que están hechas con bosques protegidos, porque también nos gusta mucho usar la madera, pero tenemos que usarla de manera consciente. Y obviamente todo lo que es metales también nos gusta mucho usarlo. Todas las texturas que son textiles, que son mucho, dependiendo del proyecto, ¿no? Pero todos los textiles que ahora usamos en proyectos de hotelería, que son textiles mexicanos, ¿no? Que a veces vienen teñidos incluso a la manera antigua, ¿no? Que eso es una maravilla, la verdad, cómo se logra hacer y cómo estamos un poco tratando de rescatar estos antiguas usanzas y aplicarlas a los proyectos modernos, ¿no? Creo que eso es lo que ahora más nos llama la atención. Desde Santiago de Chile, ¿cuáles serían las tres características o cualidades que no deberían faltar en un diseñador de interiores? La pasión es lo número uno. La pasión por el trabajo. Verlo, no verlo como un trabajo, verlo como un modo de vida, ¿no? Una manera de vivir, porque eso es lo que somos los diseñadores a final de cuentas. Obviamente, tener muchísima atención al detalle. Muchísima, muchísima. Es importantísimo, de verdad, tener en cuenta hasta de qué forma y de qué color es un tornillo y cómo está colocado. Se vuelve vital en el desarrollo de todo el proyecto. Y mucha curiosidad para conocer muchos materiales nuevos, para conocer diferentes disciplinas también, ¿no? Yo lo que siempre digo es que hay que estar como muy al tanto de lo que sucede en el mundo del arte y no nada más a nivel plástico, ¿no? Sino también en la danza, también en la ópera, también en la música, también todo eso influye. La verdad es que todo eso te forma, te va formando como un espectro mental y una apertura mucho más grande para poder diseñar el detalle justamente, ¿no? Entonces creo que eso es lo básico. Desde Buenos Aires, singular y auténtica, la arquitecta Nadia, felicidades por su ponencia. Saludos, Siri. Desde Quito, Ecuador, ¿cómo se define a sí misma la arquitecta Nadia Borrás en la actualidad? Esa es una buena pregunta. Pues, no, en realidad, hay muchas maneras, ¿no?, de definirme y de diferentes aspectos, ¿no? Pero yo creo que soy una persona con una apertura mental, una apertura y una capacidad de ser flexible y de aprender, ¿no? Creo que eso es lo más importante que creo que me puede definir, ¿no? Que me gusta mucho aprender, me gusta mucho ser curiosa y tener curiosidad y estar aprendiendo y preguntando y todo el tiempo viendo cosas nuevas, ¿no? Y divertirme con lo que hago, ¿no? Y ser divertida yo misma, ¿no? Creo que eso es lo que me podría definir, tal vez, no lo sé, alguien más tal vez sería más fácil que lo definiera por mí, pero es como yo me veo, por lo menos. Bueno, lo que sabemos es que eres muy empática, muy divertida, bueno, pues la sonrisa más impresionante del medio, y ya ves cómo que en Guatemala, bueno, en México, en Guatemala, bueno, pues verdaderamente cómo te quieren los arquitectos y diseñadores guatemaltecos. Saludos a Guatemala, saludos a todos y saludos a Guatemala, a todos.
Pues mira, ahora vamos a agradecer a nuestros patrocinadores. Por favor, no te vayas, Nadia, para que me hagas un comentario final de esta conferencia. Y bueno, pues vamos a que agradecer a Billeron Bock, que es una empresa alemana, de origen alemán, con 274 años en el mercado. Y bueno, pues que ha desarrollado la cultura de la mesa, la cultura del baño a través de sus cerámicas. Muy importante, nos ha apoyado durante la última década. Pedini, D'Arte Cucini y Esterno, bueno, pues también son empresas muy comprometidas con nosotros en los últimos años, al igual que Anieme y Furniture from Spain, que agrupa a 200 muebleros muy importantes del área de Valencia, de Cataluña, de Murcia y bueno, pues de toda España. A 10deco, nuestro media partner en Santander, con Mara Pardo. Ad Hoc Magazine, nuestro media partner en el occidente de la República Mexicana, con nuestros amigos Carlos Pimentel y Zoraida Amador. Bueno, pues también tenemos el apoyo institucional de la Asociación Brasileña de Diseñadores de Interiores, que es la más grande de Latinoamérica, con más de 4.500 agremiados de los 18.000 diseñadores de interiores que trabajan en el gigante latinoamericano. DINA, la nueva Asociación de Diseñadores de Interiores de Argentina. También, bueno, pues contamos con Fine Floor, de pisos de madera reciclada, de líneas europeas, líneas americanas, DCO, que bueno, pues es una gran distribuidora en Monterrey de muebles, tanto españoles como italianos. Artexa, que también es una distribuidora muy importante en el área de Monterrey y Ciudad de México de equipos de cocina. Innodesigners, pues diseñadores innovadores de España, de todas las provincias españolas. Nadie, bueno, pues de nuestro amigo Benjamín Molina. Y bueno, pues agradecerles a todos ellos pues el apoyo para la realización de estos webinares. Y bueno, pues regreso contigo, Nadia, para que me hagas un comentario final de esta conferencia, de esta recapitulación, pues de esta obra de 80 años que verdaderamente es muy impresionante. Sí, bueno, ojalá pudiera haber enseñado todo lo que ha pasado en 80 años, pero esto es como lo más, lo último, digamos, ¿no? De lo que, en lo que estamos trabajando. Y pues nada, no me queda más que agradecer la oportunidad de compartir con todos, que me encanta además que nos conozcan en todas partes del mundo, si se puede. Y que estamos abiertos, obviamente, a también compartir y a también hacer comunidad, que es lo que hemos estado platicando durante toda esta pandemia, que hemos tenido estas pláticas vía estas conferencias vía electrónicas. Y que hemos podido conocer a muchos colegas y a muchas personas y muchos lugares que no conocíamos y que ahora también estamos más cerca gracias a esto, ¿no? Que de otra manera hacerlo presencial sería muy difícil y a veces las agendas de todos no coinciden. Pero ha sido interesante que estamos haciendo comunidad y creo que eso lo tenemos que continuar y seguir haciendo, ¿no? Entre la gente que nos dedicamos al diseño, a la arquitectura, a todos los proveedores, ¿no? Hacer una comunidad, ¿no? Y que como arquitectos no necesariamente somos protagonistas, ¿no? Y somos unipersonales, sino que muchas veces también el saber experiencias de los demás te ayuda en tu propia práctica, ¿no? Saber cómo le fue a alguien con un proyecto de tal o cual magnitud o de cuál o cual tipología, saber qué retos te encontraste o qué experiencias, qué dificultades o qué maravillas te encontraste o recomendarnos proveedores, ¿sabes? Ese tipo de cosas siento que nos están ayudando a hacer más comunidad y que eso va a enriquecer muchísimo el mundo del diseño. Entonces hay que seguir haciéndolo y agradecerte muchísimo por la oportunidad de estar aquí representando obviamente al despacho de Sordo Maddaleno, a Javier y a Javi y a Fernando y mostrar su trabajo.
Pues te agradecemos, Nadia, y pues ya vimos que también tienes un webinar México-Copenhague. Bueno, pues eso va a estar muy interesante también. Ya Que fue hablando de ayer. internacionalización. Ah, Sí. fue ayer. Sí. Pues ojalá que lo podamos ver en ver Estuvo en bueno. diferido. Sí, claro que sí. Sí, Está sí, estupendo. Estupendo. sí. Pues gracias, Nadia. Nos Gracias. despedimos en el backstage. Bueno, pues Bueno. vamos a salir del aire. Gracias Gracias a a pues todos todos nuestros escuchas. y síganse cuidando mucho. Claro, a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues salimos en este momento del aire. Gracias.